Vale. Pues bueno, continuamos hoy, a ver si conseguimos avanzar un poco con West of Death. Y voy a continuar desde donde lo dejé ayer. Así que vamos a darle. Las minas, primo. Continuamos por aquí. Tengo que estar con ojo al visor. A ver, perdona chicos, que voy a responder un momento al WhatsApp. Vale chicos, ya he respondido. Continuamos con West of Death, primo. 2 seconds respite ain't the same as idleness. A ver qué pasa. ¿Qué pasa por aquí? Como os decía antes, a ver si conseguimos avanzar un poquito, ¿sabes? Continuamos por aquí. Bueno, bueno, mira, mira, lo que decía. Mira lo que te decía. Bueno, a ver si con esto ya puedo viajar. Nah, por ahí no. Qué mangada, primo.
Voy a tomar la pócima porque si no. Perfecto. A este monstruo pues hay que matarle rodeando. Y hasta que se quede quieto. Pierde la espalda. Perfecto. Abatido. A ver por dónde tiramos ahora. Coño, que te estoy diciendo que por aquí. Venga. Poquito a poco. Como una letra. Creo que voy a decidir potenciar el daño. Eso lo tengo más claro que el agua. Vamos por aquí. Como un otro defensor. Vale. Con calma, primo. Suave, suave. Me cubro, me cubro. Madre mía, las estoy mandando partísimas. Bien, 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 ahí, abatidos. Como te iba diciendo, piano, piano. O si no. Al final me tropiezo, tío. A ver, voy a pasar por ahí. No. Hay una manera. Esa, que es un poco bruta, pero bueno. Ahí, como te gusta partir puertas, maricón. Aquí ya. Continuamos por aquí. Tranquilo, con calma, con buena letra. Ahí, ahí. ¿Cómo te gusta darle plomo, cabrón? Cuidado, cuidado, cuidado. Perfecto, ahora queda el supuesto golem de piedra. Perfecto. Mira, para matar a esos bichos, como os iba diciendo, hasta que se quede quieto y pierde la espalda, o justo acercarte, que te voy a golpear y retirarte a tiempo. Lo más recomendable. Escopeta nivel 4. ¿Y de cuál la llevo? Probablemente sí que la pille. A ver, pero antes de mangarla. Vale. Tonto de mí. Me puede haber aguantado y haberme pillado el hacha. Me voy a quitar la recarga rápido, pero bueno. Ya, así vamos, bien. Porque la pistola que pillé
Hace retroceder a los enemigos cada vez que les disparo. Los retrocede. Que tampoco me voy a andar quejando si esta pistola o la otra. A tomar por culo. Pero muévete más rápido, mijo. Se ha cerrado. Interesante. Claro, tenerlo de viajar es más comprensible. Ahí mismo. Avanzamos con cautela, primo. Si no, como vaya, te meto dos hostias. Venga, primo, baja por la escalera. Deja aturdido y... ¡Fuera, primo! Esto todavía no se puede abrir todavía. Hace falta algo. Más adelante lo encontraré. Cuchillo. No. Volvemos para ahí. Y avanzamos. A ver, con cuidado. Una a la derecha. Otra más baja. Y un golem de piedra. Qué surrealista, chaval. Qué surrealista, tío. Nada más bajar que vengan dos y el golem me aparece de la cara. Surrealista, tío. Se nota la escopeta. Nah, de momento no. Me cago en... Ha cerrado el camino. Jajajaja. Nada. A cambiar de ese de lugar. A ver el mapa. El mapa, mapita. Aquí no debería pasar nada porque no tenemos a nadie cerca, primo. Vale, o sea, esa es la manera de pasar. Vale, vale. Nivel 3, que ya... Bueno, nivel 4. Ay, no mames, perro. Ahí, ahí. Vale, 1, 2. Cuidado. Primero de la izquierda. Thank you.
Bien, uno fuera. Bien ahí, prima. Estoy hecho un salvaje. Lo que te iba diciendo. Hay que entrenar ahora por aquí. Nada, no voy a cambiar de pistola. Esa rajadora de los cojones. ¿Qué potenciamos? Voy a potenciar la salud. La siguiente que potencia va a ser daño. Viajar, viajar. Ya puede ser tan fácil viajar en la vida real, me cago en Dios. Así con teleportes. Me cago en Dios. Unas putas risas me voy a echar yo. Será como ir de, yo que sé, venga, quiero ir a Japón. Teletransporte, pum. Y en un segundo, estar allí. Serían risas. Esos dos capullos ventilados. No estoy diciendo lo del teleporte, si fuera. Sería una risa. Una risa, primo. No, vaya, yo sé que ya no hay nada, así que. No me voy a andar jugando. Cojones. Sigue habiendo. Ah, con que no cruzas, primo. A ver si cruzas. Oh. Te has hecho un Iron Man, hijo puta. Ahora tengo que quitar las tonterías echando esto. Tengo que cambiar la espalda. Perfecto. El golem de piedra de los cojones. Eliminado. Sí. Vamos a salir ya. Esta parte ya está hecha. Tranquilamente. Suprimo. Vale. 19 pecados. A ver dónde los invierto. Con esto lo vamos a terminar. ¿Qué más? Absorbe daño mientras estés activo. Minas se explotan cuando se aproxima. Hostia, esto sí que es interesante. Así, porque me apetece, por la face. Porque me apetece, primo. Vale, con cuidado. Ahora vamos a recuperar la vida. Y a seguir avanzando. Es una música relajante. Con los nervios que tengo yo, estoy teniendo actualmente. Madre mía. Como un calmante. Tan, tan,
Qué tranquilidad, por Dios, qué tranquilidad. No, 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 no. Vale, creo que me he dejado lo de. Nah, no pasa nada. Un error lo puede tener cualquiera. I could feel it. Something hungry and wrong, real close. Vamos a procurar no cometer los mismos errores de la otra vez. An outlaw. These things were mean enough to share supper with us. Un proscrito, primo. La cosa se ha puesto interesante. Te he hecho salir, hijo puta. Toma. Cuidado, primo. Con cuidado, eh. Fuera de ahí, fuera, 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 fuera. Vamos, ahí, 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 ahí. Buena letra. Bueno, 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 bueno. Me he hecho un Matrix, primo. Buenísima, buenísima. Vamos, vamos. Que se vea que sabemos jugar. Cambio de posición. Vamos ahí. Proscrito fuera. Sí, señor. Claro que lo tomo con más calma, joder que sí. Para que veas que ya voy con más pausa, hombre. Ya lo voy cogiendo el punto al juego. Vale. Cuchillo. Uf. Nada, nada. There it was. A way out of this place. Ah, supremo. Bien, bien, bien. La purga, la purga. Voy a purgar a alguien. A ver. Voy a continuar con las minas. Vale. Piano, piano, primo. Qué relajante es la música, macho.
relajante. Vale, no lo había cargado como la última vez, que me escribieron muy rápido en esta zona. Vale, queda el hombre bombas. No. Todavía no estoy en el capítulo 3, estoy en el capítulo 2. Estoy a ver si esta noche llego al capítulo 3 y ya lo dejo hecho. Bien ahí. A ver. Cómo mola la pistola que llevo, macho. Les hace retroceder. Vamos ahí. Come plomo. Queda uno todavía. A tu casa, primo. Ven, ven, ven. Los tres de golpe. Bueno, claro que paciencia. No me queda otra. Bueno, que se me lea, que se me lea. Paciencia es lo importante de este juego. ¿Dónde vas, primo? Casi se me lía ahí. No, la pócima todavía no la gasto. Things felt different here. Like I was on the trail of something mean and ugly. Sabia lección, por la izquierda o por la derecha. Bueno, va. Por la derecha, primo. Pues mira, no ha sido mala idea. Otro punto de teleport. Joder, estoy teniendo suerte. Vale, que todo lo que tú quieras será nivel 5, pero... La recarga rápida me viene bien. La dinamita, pues oye, es que el cuchillo, tío. Aunque el cuchillo no me hace gracia, tío. Si hubiese sido un hacha o algo por el estilo, sí que lo hubiese cogido. Pero la daga, tío, no me mola el rollo. No. En serio. Ahora sí que lo acabamos de amagar, pero jodidamente. Contra el proscrito, me cago en la madre justo ahora.
Vamos, que le he pillado el punto, pero rápido. No. ¡Vamos! Sí, señor. Sí, señor. Happier, maybe. A memory dug its way into my mind. The name of which woman needed to have words. I heard laughter. Sí, señor. The sound made me sick to my gut. Felt like the witch needed to hear about this. Ya me he cargado el proscrito, así que es que ya no tengo nada de tiempo. El problema es lo que venga ahora. Vale. Vamos ahí, primo, vamos ahí. Sí, sí, me hace falta daño, no salud, daño. O sea, es que ya lo estoy viendo. Para capítulo 3 o tengo daño, o aquí no hacemos nada, aquí no hacemos nada. Así que paciencia. Mira el armero. Dinamita y hacha. 715, dinamita, hacha, dinamita. Pues a ver, como dirías, ah, que si el hacha, la dinamita. A ver, que la recarga rápida me viene de puta madre, porque es lo que me ha ayudado a matar al proscrito. Así que vamos a pillar la dinamita. Pasamos de una dinamita nivel 2 a nivel 5. Así que no es tontería. Ahora, cuando desbloquee las minas, me voy a echar unas buenas risas con los bichos. Soy tonto, ¿no? Tengo el teletransporte y no lo utilizo. Madre mía, primo. A ver. Ese lado está, está. Es que sería este. Yo creo que me voy a tomar el frasco por si acaso. Es que me lo estoy viendo venir. Espérate. Tengo vida aquí. La voy a gastar. Aunque me dé un poco, base de 200 me vale. De puta madre. Entonces no lo gasto. Poquito a poco. Poquito a poco. Ay, poquito a poco, cómeme bicho. Vale. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Le fallan muchas balas, ¿eh? Queda uno. Vamos, vamos. Qué cerquita nos hemos quedado de palmarla. Suerte que me he guardado esto.
No, primo, no, 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 no. No, tío. O sea, me había cargado el proscrito. Tal. Voy a haber llegado al capítulo 3, tío. Fua. Ay, señor, qué paciencia hay que tener con este juego. Qué paciencia. Otra vez todo, y que me tengo que encontrar otra vez el proscrito y me lo tengo que cargar. Que bueno, creo que eso me lo guarda, pero. Es que me queda solo esa parte, tío. Realmente más antes estaba la salida ya. Bueno. ¿Quién dice que uno se rinde? Nunca. Así que adelante. Sounded like she'd got a burr in her saddle, but I was sure that underneath all that anger was Ese chisme verde flotante en el capítulo 1 aparecía aquí. El capítulo 2 está ahí, en el capítulo 3 donde aparecerá. Esto es sorprendente, tío. Es la primera vez que me pasa, que me aparecen. Espera. No puede. No jodas que voy a llevar tres armas por lo que he comprado antes. No jodas. Espera, 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 espera. Creo que era eso. A ver. Escopeta de granjero nivel 1. A ver. Sí, la habilidad que puedas. No sé, tío, pero. Nada, nada, pero hasta el mosquete me queda la escopeta ahí. No sé cómo estoy ahora. Qué putada, lo lleva de puta madre. Volveremos al mismo sitio y lo pasaremos. Con dos cojones. Que es lo que toca. Nota la diferencia de armas, no te jode. Que es nivel 1, ¿sabes? Se nota. Pero bueno, es lo que hay, primo. El error que he cometido, me han matado. Había conseguido matar al proscrito, pero bueno. Paciencia. En esta vida de todos los errores se aprende. Se aprende, primo. Costumbre, lo primero que voy a potenciar es el daño. O sea, el arma que compras y todas las ventajas de eso te la van a soltar por el mapa. Sí o sí. Me prefiero esta la que llevo ahora.
Abatido, primo. Realmente esto lo puedo haber abierto si os he pasado el capítulo 2, tío. Pero bueno. Coño, se ha comportado esta vez. Dinamita, chaval. Dinamita. Ahora vamos aquí. Y continuamos. Ya mete. Verdad, con estas tonterías, pero es que a veces a estas horas me va un poco la pinza. Se me va la pinza de una manera acojonante. Ya mete Kudasai. A ver. Movería esa parte. Oh. Escopeta de doble cañón. Hombre, que me la pillo. Por de armas y de equipamiento no voy tan mal, a tu casa. Uf. Los explosivos me ponen cachondo. Uf. Bombas, bombas, bombas más. A ver. Esto por aquí, primo. Ni de coña, no la voy a cambiar. No sé si esto será para pegar una otra ventaja o me dará. Vale, no es el pantano. ¿Lo has visto? Ahora sí que voy bien equipado. Una buena escopeta. Va a ser el capítulo. La cripta, mejor dicho. Un revólver, dinamita. Reabastecimiento más rápido y la cura. O sea, es que no me puedo quejar. Ahora si, si voy con calma, mira, me puede salir de la cosa mucho mejor que antes. Como he dicho antes, con calma. No hay que embalantonarse. Vamos así. Uy, qué mal, pena. Descuido total. Con el escudo. A ver, otro. Ese fuera. Vamos. Ni Matrix, chaval, ni Matrix. Vamos, supremo, ahí, ahí. Esto es pelear al pantano. Que es una cosa que no voy a hacer. A terminar tengo que conseguir 12 pecados. Ahí, 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 dale, primo, dale. Bien ahí. Vamos ahí con cautela.
curioso, se ve el reflejo de un teleporte. ¿Sabes? Míralo. ¿Cómo se llegará ahí? Es lo que me llama la atención. Ahora falta algo. Ahí vamos para... Eso, de frente. De frente, para adelante como los de Alicante, primo. Ahí, ahí. Hombre, el hacha mola. No, no voy a andar gastando aquí. Salimos. Vale, la cripta nos la hemos quitado rápido. A ver, que desenchufe esto. Y paciencia, para adelante. Looked like she had something on her mind. A ver. Para las minas ya queda poco. Vale, vamos por aquí. Muévete, coño, primo. Joder, contra el mercader tan rápido. No, de momento no. Hay una arriba, carga escopeta. Pues no. Esa cerradora para que yo te diga.
madre. De gratis, intercada pagando hierro por ello. Que si no, tomo por culo de gaste. Con cuidado. Bien, 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 bien. Queda uno a la derecha. Vale. Perfecto. Perfecto. Venga, va de frente. No me ha dado justo. Ven ahí. Grandote fuera. Una chave vikinga, majo. Espérate a ver lo que hay aquí. Vamos a tirar de hacha, que es más efectiva que la dinamita. Más certera, por lo menos. A ver, punto de teleporte. Thank you.
Perfecto. Lo tomo y que recupere. Está a tope de vida. Chuparla, cabreto. Vale. ¿Dónde vas tú, primo? Lo he cogido al de arriba, porque hay arriba. Como no sabía. Con cuidado y con buena letra. Las escaleras son muy putas, joder. Joder. Creo que sí, como... Madre mía. A ver, voy a ver un poco de agua que me estoy quedando sediento, primo. A ver. Sí. El anterior... Estaba bajando unas escaleras y me fueron dos a por mí y justo donde bajé también me apareció un golem de piedra de estos. O sea, para que veas. Y esquivé a los tres de puro milagro. Ay. Qué rico el agua, primo. Qué rico el agua. Ay, qué putada las minas, por una no las voy a tener, me cago en 10, tío. Bah, no pasa nada. A una. A una mina, a una. Para la siguiente. Otra vez esta parte, primo. Bien.
Pam 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 pam. ¡Uala, que he fallado, tío! Me cago en mi madre. Vamos, entrad, entrad. Voy contra la pared, me cago en la madre, me parió. Como una puta cabra. Perfecto. Tarero, tarero, tarero. Ven ahí. No aparece la niña del exorcista aquí, chaval, y salgo por patas. Ni cabeza en llamas ni hostias. Para aguantar y que vengan aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Ven ahí. Vale. Ahora cuidado con la lava esta de los cojones. O lo que sea. Voy a cambiar la música, si ahí yo no veo nada. El golem, vamos. Ese yo. Parece que no había nada, mira. Vamos. No me ha salido bien como yo quería, tío. Madre que me parió, al final me tocha. Quédate quieto de una puta vez. Madre mancha. Maricón. Sí, que son traicioneras las enredaderas, pero con las tuyas te quitan vida. Te quitan vida y no tanta, pero hay que andar con cuidado. Me he quedado atrás, tengo que saltar para allá. Tengo que saltar. Vamos, Matrix. Puedo encender la luz, tío, por lo menos. Da igual, no hace falta. Hombre, lo tengo más claro que voy a mejorar. Por aquí. Bien. ¡Oh! ¡Hola, hola, hola! Dos de potenciación seguidas. ¿What? Yo estoy flipando. Las dos seguidas. Para que veas, dos seguidas. Pues que ahora sí que dudo. Es que si mejoro salud, es que prefiero mejorar daño otra vez. ¿Qué opinas? ¿Mejoro daño otra vez o mejoro salud? Que el ingenio lo suelo mejorar, pero más adelante. Es que ahora no lo veo tan importante. Que mejoro. Salud. Vale, entonces si te voy a hacer caso, voy a añadir vida. Vale.
Ah, bueno, que esto no lo has visto. Cuando me han matado y he vuelto al principio, con una de las mejoras que he comprado, cuando voy a empezar la cripta, en vez de darme dos armas para escoger, me dan tres armas para escoger. Sí, renta muchísimo. Pero es que aún así, la artificial hace más daño. No, es nivel 3, la voy a coger. Igual hace pupa la artificiera o la que he cogido ahora. Ah, cojones, que es por el doble de daño por cada disparo. Vale, entonces sí. Recta, recta. La puta labia, más con ese bicho pululando por aquí, tío. Vamos. A tu casa. Cago en 10, primo. Me toca hacer Matrix otra vez. Juego que se nota la pipa doble, se mete unos trabucazos de la hostia. Y eso que ya llevo daño por daño 4. Cuatro muy. ¡Hola, oh, hola, hola! Voy para afuera, que entró muy a saco. Me la tomo, pero vamos. Es que no lo pienso ni dos veces. Vale. Vale. ¿Quedará alguno más? Ha sonado algo por ahí, tío. Uf, su puta mierda, macho. O sea, que utilice antes las linternas, antes de empezar a disparar, sí. Una cosa que debo hacer. Mira que voy con más calma, pero de las linternas no le doy tanta importancia. Pues sí, lo tendré que hacer, sí. Va, tiro para acá. Va a ser el mismo amuleto, así que.
Venga, hola, hola, hola. Eso ya es de hardcore, tío, el golem de piedra ahí. Sí, sí, las debo cuidar, pero bien. Es que me ha aparecido el golem en la puta cara. ¿Le maté? ¿Anda al fondo? Sí. A un toque. Pero tengo que hacer el Matrix otra vez. Madre mía. Jarrada la naqueta. No, todavía tengo que quedar algo. Sí, todavía me queda. Madre mía, el hombre del saco. Ven aquí, primo, vamos, te espero. Tengo mucha paciencia. Dios, fallaba ahí a lo tonto. Me tengo que meter porque no puedo dejar el golem de piedra que viniese de por el pasillo. Pitas, gallina, ven aquí. Bueno, la gallina muy peligrosa. Bueno, eso de momento todavía no lo puedo abrir. ¡Jo! El mercader. A ver. Nivel 3. Nivel 4. Vale. Artificiera nivel... Me está tentando, ¿eh? Bueno, lo suyo es la de doble cañón, pero... Si gastar el hierro ahora... O no. Vale, a ver. Pues por la respuesta hace doble de daño porque al disparo, entonces...
Vamos, que si yo sí quisiera. Es que la escopeta es la escopeta, tío. No, no voy a gastar de más ya. He vuelto al principio, tío, seré gilipollas. O sea, quiero irme ya al final y me meto aquí. Tiene una parte sin descubrir ahí todavía. La que me he librado. Otra de potenciación, o sea, esto ya. Pero dos seguidas ha sido acojonante, o sea, es que contar dos seguidas me ha quedado acojonado. A ver, por dónde puedo continuar. Y a ver qué hora es. No voy a andar con mucho ojo ya. Se me queda un punto todavía también por. Pues es que en total son 19 pecados esta parte, así que quedan otros dos. Despacio y piano, piano. A ver. Thank you.
Un confundido que grande C9, tío. Nada. Ahora sí que no queda nada. Estas zonas que todavía no se pueden abrir. Así que... salgamos ya de aquí. A ver. Ahora sí que me llevo las minas. Diecinueve. Hombre. Esta es interesante, dale. A ver. Qué paciencia, primo. Así pruebo cómo van las minas. A ver, salud. Bueno, ahora la voy a recuperar. Está al 3. Potencia de las armas al 5. Ingenio al 1. Pero después hay que hacer algunas cosas siguientes que sí que mejore. Luego tengo potenciación. Obligado ya. Ya va, nos tenemos que cargar otra vez al proscrito. I can taste sin in the air. Ripe and rotten. Like spoiled meat. Como que no me hace ninguna gracia. Ay, señor. These things were mean enough to share supper with a snake. Ahora va a liar, ¿eh?
¡Vamos! One more set. Pero no. Bueno, con el proscrito de las pelotas, macho. De las minas todavía no agarro el concepto. Se aspecta cuando se aproximan. Vale, entonces son de colocación. Hostia, se ha hecho nivel 4, mira, nivel 4. For once, fate seemed to be on my side. Vale, poquito a poco. A lo que estábamos desbloqueando, ¿cuál era? Aquí, el amuleto de camarero. Así ya queda finiquitado ya casi. Otra vez la granja. Paciencia. Antes cuando estaba aquí me he encontrado el proscrito y me he cargado rápido, pero... paciencia. Voy a dejar un poco el micro que me está sonando mucho la respiración. Vamos. Acércate, primo. Joder, macho. Tocar las pelotas. Coño. Al final la vuelvo a liar, tío. A ver si conseguimos llegar al capítulo 3, que es nuestras intenciones ahora. Sí, ahora con cautela. Pues sí, justo me he puesto al cubierto.
vamos a pasar putas, ¿eh? Como no encontramos vida. Ese botiquín extra ha venido bien. Bien. 10 que ingenio, ¿no? Ahora me lo pienso. Si mejorar daño o salud. Voy a darle daño. Voy a tener un extra de seguridad. A la hora de meter tochas. Vale. Vamos, la primera vez que se lo escucho decir, ni me tocaron. Hostias, ya era hora. Ahora sí que se van a cagar. El 2 al nivel 4. Con daño potenciado 6. Madre. Esto es que va a meter unas buenas tochas ahora en la escopeta. Esto no es proscrito, ni de coña. Qué extraño, una trampa, tío. Pues acaso. Echa para atrás. Arriesgado un poquito, o sea, y la cosa no me pinta bien, o sea, encuentro vida o estoy ya frito. Tal vez me encuentro el proscrito y ya me liquida. No, me quedo con la de doble cañón tranquilamente. Los bichos de aquella vez, tío. Que me mataron. Ya estoy muerto.
Te lo siento, chicos, pero si me han matado ahora, yo ya no sigo. O sea, un tercer intento no lo voy a dar. Por lo menos por hoy. O sea, una de las anteriores partidas o directos, sí que creo directo me pasó eso. Los murciélagos y me mataron. O sea, es que no sé cómo matar a esos bichos. En el momento que te pillan, estás jodido. Parece que hace falta algún objeto o algo. Para aturdirlos o algo. Murciélagos de mierda. Mira que en esta partida iba bien. Qué paciencia, señor, qué paciencia. Pues bueno, chicos. Por hoy, ya sé, pues como he dicho, ya se ha acabado. Y mañana, pues bueno, intentaré a partir de las 12 de la noche, 12 y media, como muy tarde. Y si me preguntáis, ¿por qué es ahora? Porque salgo de trabajar a las 11 y media de la noche. Tendréis que llegar, cenar y por lo menos asentarme un poco. Le daremos a West of Death. Pero posiblemente igual antes, o intentaré continuar con el Halo 5 Guardians, donde lo dejamos, en la tercera misión de la campaña en modo legendario. Así que chicos, hasta mañana y cuidaros, pelotudos.